Vamos con los Kansas City Chiefs. Para todos los fans de Chiefs, 7 picks, 5 de ellos defensivos. Ellos sí entienden cuál es la principal necesidad. Una, la defensiva, y un receptor, Rashee Rice de SMU. ¿Qué te parecen? Bien, así como a secas. Usoma, edge rusher, Kansas State. Pues te va a ayudar con emparejándolo con George Kalaftis, ¿no? Que fue el pass rusher que tomaron el año pasado. Puede ayudar en juego terrestre, te puede ayudar en juego aéreo. Rashee Rice es un jugador que intriga, pero me intrigaba más como para cuarta ronda, realmente para segunda. Me extraña, ¿no? Southern Methodist University. Ya el año pasado nos costó un poco ver a receptor de escuela chica llegando al NFL, le costó ese periodo de transición a Sky Moore, que cerró bien, pero vimos ese proceso. Entonces, pues un hombre más al grupo de receptores. Patrick Mahomes va a hacer que algunos de ellos prosperen, funcionen. Tiene que desarrollarse un poquito mejor con sus rutas. Quizás si por ahí saliera Marqués Valdez-Scantling, podría ver más clara su producción esta próxima temporada. Wanya Morris, tackle Oklahoma, pick sólido de desarrollo, pero un 7 para los Chiefs. Vamos con los Chargers, que tomaron 7 selecciones, 4 de ellos ofensivos, incluidos 2 receptores. A mí me gusta mucho este Quentin Johnston de TCU. La verdad es que el grupo de receptores de Chargers se lesiona mucho. Keenan Allen ya tiene 31 años, hay que tener pues tienes a Justin Herbert, uno de los mejores brazos en la liga, y pues a veces no tienen a quién lanzarle. Sí, no era el receptor que yo esperaba para los Chargers. Yo creo que todavía está Trey Flowers, ¿no? Era un pick antes, me hubiera gustado más. No es tan atlético, o más bien, no es tan grandote como lo es Quentin Johnston, si tiene condiciones atléticas. Quentin Johnston te va a generar muchas yardas después de recepción. No es la amenaza profunda que me parece le hacía falta a esta ofensiva, pero lo pueden ir forjando, lo pueden ir desarrollando. Hay nuevo coordinador ofensivo, el ex de Dallas. Funciona, y creo que este puede ser el último año de Keenan Allen. Y entonces tengas a Quentin Johnston como receptor 1 o hasta 2, dependiendo. Mike Williams también está, creo, entrando a... está próximamente fácil cortarlo de su contrato, ¿no? Entonces pueden liberar hasta $40 millones y cortan a los 2 el próximo año. Ojo ahí, creo que por ahí viene el tema de Quentin Johnston. Y Jordan Palmer también ha jugado bien como receptor 4. Entonces se pone intrigante el grupo de receptores de los Chargers. Tuli Tuipulotu, ¿no? El edge de USC, un buen jugador, me parece un pick de valor. Les da ahora sí que un lineado defensivo que pueden usar como tackle, como edge, en todo el 3-tech, 5-tech, 7-tech. Ahora sí que lo pueden repartir en toda la línea defensiva. Y que llega por ahí un cornerback, Max Dugan, TCU. Tiene un tres jugadores de TCU, realmente les gustó la clase. Dicen, bueno, si ya no hay de Georgia porque Eagles me ganó todos, pues tráiganse de TCU que quedó segundo, ¿no? Un buen suplente y hasta ahí realmente me intrigaba más un Stetson Bennett de Georgia que Dugan, pero bueno, Dugan se va en séptima ronda, no pasa nada. Sí, también 7.5 para los Chargers. No, a mí me gusta más, para mí es un 8.5-9. Vamos con los Raiders, que arrancan con Tyreek Wilson de Texas Tech, la defensiva, y luego el pick que me gusta a mí mucho es Michael Mayer en segunda ronda. Ven que los Leones toman a otro, y así que ellos van por Michael Mayer. Sí, físicos, fuertes, jugadores seguros, sobres. Michael Mayer es de los más balanceados en cuanto a bloqueo y también atrapando pases. No me parece que te vaya a generar muchas yardas después de recepción. Pases cortos, pases intermedios. Está bien fácil la comparación, ¿no? Muy al estilo de un Pat Freiermuth que acaba de llegar con los Steelers hace 2 años. Pero sin llegar quizás al nivel de un TJ Hawkinson, ¿no? Sería como entre Pat Freiermuth y Hawkinson ahí la comparación, y creo que se va a quedar más del lado de Freiermuth. Veremos. Trey Tucker, el receptor de Cincinnati, un pick que intriga ahí en tercera ronda, jugó bien en el Senior Bowl y pues ahora es una amenaza profunda para complementar a Devante Adams. El grupo de receptores de Raiders es bueno, es peligroso. Jimmy Garoppolo no suele lanzar en profundidad, pero el talento ahí está. Aiden O'Connell, quarterback de Purdue, no, mi cuarta ronda no es de lo mío. Es un pocket passer. Por estilísticamente hace sentido con lo que le gusta normalmente a Josh McDaniels, el head coach, pero prospecto a desarrollar y ya realmente no era de los que yo quería para... No estaba ni en mi top 8 de la clase. No, para nada. Los Raiders creo que quedan a deber, ¿no? Teniendo ese pick número 7, se esperaba que hubieran hecho a lo mejor un jugador más llamativo. Pues es que Terry Wilson se pudo haber ido en el pick número 3. Bueno, sonaba incluso para el pick número 2, ¿no? Y va cayendo. A mí me agrada el pick. O sea, realmente creo que hay producción, creo que hay condiciones atléticas muy importantes.
pero volvemos a lo mismo. La defensiva de Raiders necesita mucho, mucho talento. Entonces, a mí no me hubiera desagradado que hicieran trade down y acumularan unos cuantos picks de primera y segunda. Sí, yo también creo que necesitan más ayuda también en esquineros, en safeties. Sí, sobre y en todos todo, lados. Sí. Vamos con, bueno, calificación para Raiders. Un 8. Los Denver Broncos, buen Rudy, tampoco me encanta. 5 picks únicamente, 2 ofensivos, incluida su primera selección, Marvin Mims, receptor de Oklahoma, y 3 defensivos, destacando un safety y un esquinero. Sí, lo de Marvin Mims me gusta algo temprano. Habrán estado vendiendo a Cortland Sutton, a Jerry Jeudy, KJ Hamler se la había lesionado, Tim Patrick viene de lesión, entonces sí. Hay 4 receptores, pero realmente con situaciones muy fluctuantes, creo que Marvin Mims puede asentarse bien en este roster, sobre todo como amenaza y profunda, puede ayudar en ese sentido a Russell Wilson. Drew Sanders, linebacker de Arkansas, un buen valor en tercera ronda, es versátil, te puede ayudar en protección de pase, te puede ayudar puntualmente como pass rusher. Suben, pagan una tercera ronda futura por el cornerback de Iowa, Riley Moss. Con tan pocos picks realmente no me apetecía que Broncos subiera ahí posiciones, y creo que por ahí tenemos que tomarte en cuenta también a Adam Trautman, un tight end de los Saints que termina siendo cambiado. No vi el precio por este jugador, lo estoy investigando en este momento, pero regresa ahora sí que con Sean Payton, con quien ya trabajó en el pasado. Fue Adam Trautman y una séptima ronda a cambio de una sexta ronda, entonces fue un pick muy barato. Calificación para los Broncos, yo también iría por 6, 5, 7. 6 y medio, 6 y medio.